En primer lugar, es un mensaje de seguridad para la población. Recordemos que Sochi está en una región bastante problemática, al lado de Daguestán e Ingushetia, pero a su vez cerca de la región de Chechenia, que es obviamente reconocida por los problemas que tiene. Así entonces, finalmente, primero, es un mensaje de seguridad para garantizar o demostrar que efectivamente, incluso en zonas más problemáticas, la seguridad se puede garantizar, o el Estado puede garantizar esa seguridad. Por otro lado, pues es evidente que el gobierno Putin, desde que llegó al poder en el 2000, ha tenido la iniciativa de demostrar, o intento de demostrar, que efectivamente Rusia puede volver a ser una superpotencia mundial, o un gran poder al menos mundial, con influencia y presencia, y por qué no alcance internacional. Así entonces, finalmente, esto también es una demostración no solo de seguridad, sino de capacidad económica y organizativa del país. Y finalmente, es una demostración de la confianza que tiene el mundo en Rusia para reconocer que efectivamente tiene las capacidades y las condiciones suficientes de ser el organizador de un evento deportivo tan importante. Rusia es un país que ha demostrado que tiene toda la seguridad de garantizar el orden interno doméstico. Y lo que pasó, por ejemplo, con Pussy Riot, se intentó mostrar como, digamos, este grupo social, este grupo de personas, grupo musical que oponiéndose a Vladimir Putin fue terminando en la cárcel. Pero en la práctica, la razón por la que terminaron en la cárcel no fue solo eso, sino fue básicamente una situación de orden público. Por otro lado, en cuanto a Greenpeace, me parece que también hay una justificación detrás. Es que finalmente, las acciones de Greenpeace siempre son bastante controvertidas, claro. Pero en este caso es especialmente controvertida porque finalmente sí estamos hablando de una, pues estamos hablando de una plataforma que necesita cierta seguridad. En otras palabras, cualquier, ¿cómo sería? Cualquier daño real a la plataforma puede causar un serio problema medioambiental. Y así entonces finalmente es necesario garantizar de por cualquier medio posible que no surja o no se pueda presentar ningún daño de ese tipo. Lo que intentaron hacer los miembros de Greenpeace, evidentemente buscando la protección de la causa ambiental, fue poner en riesgo también el medio ambiente, porque finalmente si la plataforma se daña o finalmente hay algún daño adicional, puede causar un daño ambiental aún peor del que finalmente Greenpeace podría tratar de evitar. Presenta la noticia es un demasiado occidentalizado, porque finalmente, salvo algunas ocasiones cuando la gente tiene acceso a RT o RIA, Novosti, cosas por el estilo, que son las agencias o Interfax, las agencias rusas, uno puede tener la posibilidad de ver la contraparte. Pero en la práctica, como se ve desde aquí, es que finalmente Rusia parece ser este estado opresor que finalmente persigue a cualquiera y demás. No quiere decir que a veces no lo haga, sí, evidentemente, pero tampoco es tan radical como se intenta mostrar.